Hola, buenas tardes, bienvenidos rayistas un lunes más a Rayomanía. Ya estamos todos, después de ciertas enfermedades y tal, y aquí estamos para hablar del Rayo Vallecano, ese Rayo Vallecano que nos dio una gran alegría este fin de semana con una victoria in extremis en el tiempo de descuento, que es esas victorias que quedan ahí en la memoria. Todos los rayistas disfrutamos un montón y bueno, el Rayo también hay que decir que fue mejor que el Granada, no fue un partido vistoso, pero mereció ganar y hasta el último momento presionó y gracias a eso vino ese gol de, bueno, depredador, como ya se le conoce en Vallecas, y gracias a esa victoria el Rayo está realizando un principio de temporada muy bueno. En 4 jornadas, las 4 últimas, ha ganado 3 partidos, está a mitad de tabla, hacia arriba. Todo puede pasar, ahora dentro de poco viene la Copa, pero bueno, esto está empezando y ya sabemos lo que pasa en Vallecas, que igual las cosas van muy bien y en 2 semanas pues se puede trastear todo y acabamos sufriendo como aquel partido contra el Granada también del Tamudazo. Pero bueno, esperemos que la cosa no vaya bien y en esta tercera temporada de Gémez pues podemos seguir haciendo historia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo has vivido? Bueno, bienvenido, hola, ¿qué tal? Ya te vi el otro día ahí con Alex muy bien. Gracias por tu recuerdo. Hola, ¿qué tal, Juan? Digo, pues mira, se te echaba de menos y ya, pues encantado de que estés otra vez por aquí. Así que nada, bueno, pues fin de semana de últimos minutos. El gol de Manucho, como bien ha dicho Juan, en extremis, fueron 3 puntos importantísimos. Parece que se hizo un poco de justicia con el... cuando el partido del Depor, que se perdieron también, se empató, vamos, en los últimos instantes, se perdieron 2 puntos, y aquí se ganaron 2 puntos también al final. Sí que es cierto que no fue un partido muy vistoso, como tú has dicho, pero que el Rayo Vallecano mereció ganar, porque tuvo el balón, fue el que lo intentó, aunque fuera en campo contrario, y al final, bueno, pues toda esa insistencia tuvo su recompensa. Aparte de eso, también decía lo de los últimos minutos, porque el Rayo Femenino hizo una remontada de esas antológicas que quedarán en el recuerdo, porque iba perdiendo 0-1 contra el San Gabriel en casa, y empató en el 92 y ganó en el 94. O sea que, vamos, los últimos minutos, muy bien. Lo único, el Rayo B, que hizo... pues una cosa muy curiosa que pasa en el fútbol, que fuera de tu casa metas 4 goles y pierdas. Se le pasó al Atleti también, ¿no? No se ve muchas veces, ¿no? Un 5-4, según está el fútbol actual, no es un resultado que se vea mucho. Bueno, mala suerte, a seguir trabajando. El Rayo Vallecano está en los puestos de abajo. El femenino, pues bueno, necesitaba ya por fin esa primera victoria, esos goles. Y bueno, aunque ha sido muy sufrida, yo creo que le va a dar mucho ánimo y mucho aire para remontar un poco más el vuelo y hacer una temporada de estar en los puestos de arriba, que es donde merece, por juego, por calidad y sobre todo por el pundonor y las ganas que ponen estas chicas. De momento ya están ahí clasificadas, si acabará la liga ahora mismo, clasificadas para la Copa, que es lo mínimo que se merece el equipo. Es el primer objetivo, ¿no? Yo creo, el clasificarse para la Copa. Y bueno, pues el otro día quiero pedir perdón porque se me olvidó, cuando hablaba de las bajas del femenino, dije las bajas de los que se habían ido a otros equipos y se me olvidó pedir perdón desde aquí a Sonia Burgos, que se ha retirado y ha sido una jugadora, pues sí, bueno, sí, pues que merece por lo menos un homenaje de algún tipo por parte del equipo, un saque de honor o algo así con el primer equipo en el estadio de Vallecas, para que se lleve la ovación de toda la afición, porque ha sido una jugadora que ha estado en todos esos grandes momentos del Rayo Vallecano, siendo siempre importante. Y el otro día no lo comenté y se me olvidó, y entonces quería por lo menos recordarlo hoy. No se os puede dejar solos. Bueno, dicho queda, que nos escuchen en el club, homenaje a Sonia Burgos, ya, que se lo merece, y es historia viva del fútbol femenino. Sí, del Rayo y de la Liga Española en general, porque es una jugadora que bueno, pues ha estado todos esos momentos del Rayo, en sus victorias, en las ligas, en la Copa, en la Champions,
Y bueno, yo creo que es una jugadora que ha dado todo por este equipo y merece un homenaje, como se han hecho muchos homenajes para otra gente, o saques de honor para otra gente. Yo creo que el Rayo también debe mirar a su ombligo, por decirlo así, y bueno, y reconocer a esos rayistas que le han dado todo por el equipo para que todo el mundo le pueda dar un aplauso, ¿no? Un aplauso de algunos rayistas que mientras estamos grabando este programa, ya sabéis que desde el año pasado, la temporada pasada, lo grabamos los lunes para emitirlo el martes por necesidades logísticas y técnicas, y por ello, mientras estamos aquí grabando este programa, algunos rayistas pues ya estarán casi entrando en esos coloquios que va a organizar este lunes y el que viene la Peña 2004, con motivo de su décimo aniversario. Han organizado unos coloquios que tienen muy buena pinta, como dices tú, con rayistas, tanto entrenadores como jugadores. Sí, el coloquio de hoy es con entrenadores, los entrenadores que ha tenido el Rayo en estos 10 años. Estará Paco Gémez, estará Sandoval, entrará, creo, también por Sky Pepe Mel. ¡Qué trío, eh! Estará Jimeno, Ortiz. Y como decíamos, todo esto bajo la batuta de Poblador, de José Luis Poblador, y están también Luquero y Carlos Sánchez Blas, todos ellos amigos de este programa. Y la semana que viene pues será un coloquio habrá jugadores y exjugadores, estará Yuma, Pachón, Michel, Cobeño, y bueno, pues creo que es algo muy bonito, y no sé en qué momento se podrá, como hablaba hoy con Damaso, se podrá dar la circunstancia de poder volver a hacer un evento de este tipo, con este elenco de participantes y con esta situación deportiva que vive actualmente el club. La extradeportiva otro día también la comentaremos. Sí, bueno, solo faltaría que estuviera también entrenadores Camacho, Manzano, sí, y Juan, lo que pasa que al final se basa todo en los 10 años de la Peña 2004, y lo que ha venido son los entrenadores que ha tenido en esos 10 años. Casi nada, historia reciente pero importantísima de Rayo Vallecano. Sí, hombre. De los mejores años, exceptuando el año de la UEFA en esa época. Sí, la verdad que con Pepe Mel salimos del pozo de la segunda B, con Sandoval subimos a primera, y con Paco Gémez hemos hecho las mejores temporadas de la historia del Rayo. Entonces, tres entrenadores muy importantes que resumen estos 10 años de esta peña, y bueno, es algo muy bonito, y que TLK pues va a estar ahí. Y en el programa ya mismamente de hoy, al final del programa, os dejaremos un vídeo con un pequeño resumen, y en el canal de Rayo Manía de YouTube colgaremos todo el coloquio para que no os perdáis nada de lo que está sucediendo en este momento allí. Sí, sí, que además lo estarán retransmitiendo por Unión Rayo, por Rayo Total, sí, y algún foro. Sí, bueno, todos los medios que seguimos al Rayo a diario, pues están en estos coloquios. Así que nada, eso será al final, y luego el canal de YouTube. Ahí están nuestros compañeros grabando, mientras otros nos hemos quedado aquí haciendo el programa. Volvemos luego hablaremos también de la cantera, el juvenil también ha remontado esta jornada, ha sido una jornada de remontadas. Pero vamos a centrarnos primero en ese primer equipo. Ese gol en el minuto 92, Manucho a pase de Cacutá, Manucho que ya había tenido una gran oportunidad, que bueno, de hecho, pues yo creo que entró, tuvo dos ocasiones, las dos fueron goles, un anulado, era fuera de juego, clarísimo, y el otro fue gol. En 5 minutos. ¿Qué más se puede pedir? En 5 minutos, porque salió, no sé si en el minuto 80, y, bueno, 10 con el descuento, pero vamos. En el minuto 84 me parece que salió sustituyendo a Leo. También resaltar que debutaba esta temporada en Barba, que no había jugado, y Antonio Amaya también volvía. Tenía mucha ilusión de debutar en primera con el Rayo. Volvía al Rayo Vallecano y lo hacía por primera vez en primera división. Además lo hizo bien. Muy bien. Como el resto del equipo en general. Sí, el Rayo Vallecano. No, fue un partido, lo que decíamos antes, fue un partido un poco. A ver, no fue muy vistoso, pero
sí que a mí me llamaba mucho la atención y me gustó mucho. Da gusto ver cómo el Rayo Vallecano saca el balón jugado desde atrás. Sí, sí. Los movimientos de los jugadores, cómo vienen a recibir, cómo se van, cómo se desdoblan, cómo la piden. Cómo presionan. Cómo presionan, ahí viene el gol. El gol tiene dos cosas espectaculares. Lo primero, lo que tú dices, cómo están presionando en el descuento en campo contrario para llevarse la victoria con un empate a cero. La victoria, por eso, en campo contrario. Gracias a esa presión se recupera un balón en el que Kakuta hace una genialidad. Pero lo que también me gusta muchísimo de ese gol es cómo Manucho se desdobla por detrás para recibir el pase y luego cómo define. Y bueno, pues apoteosis en Granada y en todos los bares y casas de Vallecas que estaban viendo el partido. Además, el Rayo se está especializando últimamente en ganar al Granada en el tiempo de descuento. Sí, porque bueno, aparte del famoso tamudazo, también hace dos temporadas, gol en el tiempo de descuento de Trasorras, gol de Trasorras de falta. O sea que... Sí. El año pasado, por ejemplo, fue... dos victorias a domicilio. El Granada ganó en Vallecas 0-3 y el Rayo ganó en Granada 0-2. Uh-huh. Y bueno, la verdad que se está convirtiendo el partido contra el Granada en un clásico, ¿no? Llevamos con estas cuatro temporadas también seguidas enfrentándonos en primera división. Y que dure, sí, por lo menos por el Rayo. Y entonces se está convirtiendo en un clásico, unos partidos bonitos, con mucha emoción. Sí, además, emoción, porque claro, era un partido con condicionantes. Había dos jugadores del Rayo sancionados, aquí no hay Morcillo, por la expulsión contra el Barcelona. Y además, enfrente estaba el gran Piti y Rochina también, lo que da más morbo a... Bueno, y Toño, el portero del Rayo, que también con pasado granadino. Sí, la verdad que, sobre todo, Piti es un jugador que se le sigue recordando mucho en Vallecas. Fue un más que digno, diría yo, un gran capitán del equipo. Y un jugador que, sobre todo, era el único que quedaba en el Rayo hasta su marcha, que venía todavía desde la segunda B. El infierno. Desde el infierno de segunda B. Pero bueno, ahora está en Granada, que le vaya genial, ¿no? Le deseamos lo mejor. Y que vuelva pronto. Y que vuelva, porque aquí está su casa y ojalá algún día vuelva, ¿no? Sería el deseo de todos los rayistas. Incluso me imagino que es suyo volver algún día al Rayo. Además aquí se le veía más contento, no sé, la forma de jugar. Muchos jugadores lo dan todo en Vallecas y luego se van y están como tristes. Sí, le falta esa... Que cobren más o tal. Sí, esa alegría que da Vallecas y su afición. Los jugadores luego pues lo recuerdan y lo agradecen, aunque no hayan estado mucho tiempo, solo con una temporada. Rochina habla de... El año pasado Rochina estuvo media temporada nada más, porque fue uno de los fichajes de diciembre y hablábamos que nunca podrá olvidar al Rayo. O sea que aquí hay algo especial y bueno, pues los jugadores a la hora de vivirlo y todo eso, pues bueno, se les quedaba grabado muy, muy dentro el sentimiento de Vallecas y cómo se porta la afición con ellos. Claro, claro. Victoria sufrida, merecida, y bueno, los rayistas que estaban allí se llevaron una gran alegría y volvieron muy contentos. Sí. Después de pasar allí un gran fin de semana y encima si te vienes con los tres puntos, pues qué más se puede pedir, ¿no? Sí, bueno, la única pena de todo esto es que el partido es un viernes. Ya. O sea, si el partido hubiera sido un sábado, pues hubieran podido ir muchísima más gente a verlo, porque al fin y al cabo la distancia kilométrica y al ser un viernes con los horarios laborales, pues te impide a mucha gente que puedan ir. Pero bueno, aún así fue bastante gente para allá. Siempre hay gente que no falla. Nuestro amigo compañero Alex también estuvo por la tele allí celebrándolo. Sí, y bueno, la afición del Rayo va a todos los sitios siempre, o sea, siempre hay gente. Uh-huh. El único aspecto negativo fue la quinta amarilla de Adulaye, que se perderá el próximo partido contra el Málaga, el domingo a las 12, horario vallecano, pero allí en Málaga, nos tocan dos partidos seguidos fuera de casa. Bueno, Adulaye, bueno, de hecho creo que los tres o cuatro primeros partidos que jugó, vio tarjeta amarilla, ha aguantado algún partido más. Sí,
Pero bueno, ya menos mal también que por ejemplo ha podido jugar este partido en Granada, porque con la expulsión de Morcillo y la lesión de Cecastro, que esperemos que sí, para el próximo partido ya pueda estar en el campo, pues la defensa se rumoreó al principio de si iba a ser Tito el compañero de Adulaya en la defensa y poner a Kini en el lateral. Al final se decantó Paco Gémez por la opción de Amaya, que no había jugado todavía en toda la temporada, y Tito en el lateral. Y a mí personalmente me gustó esa decisión. A mí Tito me parece insustituible en el lateral. Y bueno, pues sí, la alegría que da volver a ver a Antonio Amaya a tope y en el Rayo Vallecano y en primera división, pues bueno, es impresionante. El equipo hace, bueno, pierde ahora Dulaya para el próximo partido, bueno, recuperamos a Morcillo, a ver si se recupera también Cecastro, y sobre todo porque si no se pondría Paco seguramente una defensa inédita, que sería, pues, en principio Amaya y Morcillo en el centro de la defensa. A ver qué va ocurriendo. Luego, bueno, pues destacar como todos los partidos desde el principio de temporada, el papel protagonista que está cobrando Raúl Baena en el centro del campo del equipo. Se ha hecho con el puesto a base de pundonor y ganas y buen juego. Y vamos, va a ser muy difícil que le saquen de ahí, ¿eh? Porque, vamos, o sea, se estuvo en verano, se rumoreó que si podría salir del equipo y tal, pero, joder, mira qué alegría que se haya quedado y el rendimiento que está dando en estas. Le pasa un poco jornadas, como le pasó en su momento a Tito, ¿no? Sí. No se contaba con él, pero las circunstancias le hicieron que se quedara, que tuviera hueco, y lo ha aprovechado muy bien, ha crecido mucho. Sí, 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 Tito con la salida de Coque del equipo, pues se quedó de lateral derecho. Todos sabíamos que titular, porque cuando en los partidos que había jugado ese año, cuando estaba Coque de lateral derecho titular, Tito lo había hecho de 10, o sea, era un puesto que estaba total y perfectamente cubierto por los dos, por Coque y Tito, y con la salida de Coque no había ninguna duda de que Tito iba a ser. De hecho, está el dicho que hay por Vallecas de lo de Tito y 10 más, ¿no? Juegan sí. Tito y 10 más. Este año, pues mira, pues hay muchos jugadores que están a un nivel muy alto y ya no se puede decir lo de Tito y 10 más. Ahora, pues bueno, todos están rindiendo a muy buen nivel. Es verdad. Bueno, y como no solo en Liga, mira el Rayo y el Rayista, también ya ha salido el sorteo de Copa del Rey, y bueno, ha tocado el Valencia, un Valencia que llegaba invicto hasta este fin de semana, pero se le cruzó el Deportivo y ya es el único invicto el Barcelona. Sí, además, sin goles, no han encajado ningún gol el Barcelona. El Barcelona no ha metido ningún gol, no, el Valencia llegaba sin ninguna derrota y el Deport venía de farolillo rojo. Y le ganó 3-0 y además, bien, un partido, el peor partido del Valencia de toda la temporada. Sí. Y en la Copa, pues bueno, le toca al Valencia, primero en Vallecas, después allí en Mestalla. Y bueno, ¿por qué no soñar, no?, con ganar al Valencia. Además, es el lado bueno. Se supone que es el lado bueno de... Nosotros somos un equipo muy humilde y lo que tenemos que pensar que cualquier partido, cualquier eliminatoria de la Copa para nosotros es muy complicada. Sí, claro. Pero ¿por qué no soñar, no?, con hacer algo grande este año en la Copa? Además, diciembre es un mes de milagros. Y sí, bueno, estaría muy bonito también hacer una Copa importante. Es lo único que le ha faltado al equipo, digamos, desde la llegada de Paco, ¿no? Jugar una final de Copa. Hombre, que al final no ha llegado ni ha sido ni con Paco lo de la final. Me refiero sobre todo a hacer un buen papel, un papel destacado en la Copa con llegar, pues bueno, pues a la... Más allá de cuartos, a la selección antiguamente. Sí, a las rondas finales y tal, pues bueno, podría ser muy bonito en Vallecas y por qué no soñar con ello. Claro, pero bueno, eso será en diciembre. Sí. Lo que toca ahora es el Málaga. Por cierto, ha llegado a un acuerdo el club con el Málaga para poder conseguir 250 entradas, no más. Si se llena ese cupo, pues luego ya habrá que ir allí a comprar las entradas al precio que estén. Y este cupo, que se puede recoger hasta el jueves en las oficinas del Rayo, bueno, se puede encargar y pagar hasta el jueves y luego se recogen el viernes, son 25 euros, con lo cual, un precio, bueno, sí, porque están en primera división. Sí, bueno, ya va haciendo falta que la directiva del Rayo Vallecano
pues entre en conversaciones con las otras directivas para que a la gente que viaja a ver al equipo pues le salga un poquito más económico, ¿no? que lo que les está saliendo. Sabemos que entre muchos equipos hay acuerdos, los equipos de Levante tienen acuerdos para que le salga barato a las aficiones viajar a los otros partidos, y aquí pues de momento no se había hecho, o no tenemos por lo menos constancia de que se hubiera hecho, y está bien conseguir pues unas entradas a un precio asequible para que se pueda viajar. Hay que tener en cuenta que ya no solo la entrada, hay que es el autobús, esto, si vas en AVE pues supone un desembolso, grande, y entonces pues bueno, el tema de que se consigan entradas a un precio pues un poquito más asequible pues es muy bueno, es una buena noticia para los rayistas. Claro. Cuanto más rayistas haya, mejor que jueguen como si estuvieran en casa. Ya sabéis, el domingo a las 12 por 25 euros tenéis entrada, más luego lo que os queréis gastar en alojamiento y desplazamiento. Eso será el domingo. En cuanto al primer equipo, bueno, creo que hemos tanto dicho sobre el partido. Sí. ¿Algo más? Sí, bueno, no, si es un poquito más que sobre el partido, un poco sobre el principio de temporada, pues bueno, el otro día... Sí, por cierto, ¿qué te parece lo de los tres porteros? O sea, que bueno, estuve el lunes pasado... Pues lo estuvimos comentando aquí... ¿Otra vez tres porteros? Sí, a mí personalmente me llamó mucho la atención que se prescindiese de Isma Gil para... Y que no se quedase como tercer portero, y unos días antes de terminar el plazo o de empezar la liga... No, ya, pues sí, porque llegó otoño a gente libre, ya se había cerrado el plazo y todo. Sí, pues se fichó a Toño. A ver, a mí yo personalmente era de la opinión de haberse quedado con Isma como tercer portero. Yo no sé, esta es una opinión personal... Pero bueno, al final, gracias a eso, ha habido un portero. Porque hubo uno de los partidos, el día del Atleti de Bilbao, que se lesiona Cristian Álvarez, Cocobeño ya estaba lesionado, se lesiona Cristian Álvarez, y teníamos a Toño, ¿no? Y ahora Toño pues parece que se ha hecho con el puesto. Bueno, creo que hay competencia, hay tres buenos porteros, y yo creo que... Más allá, las circunstancias han dado la razón a ese fichaje del tercer portero. Tres porteros había que tener, y mi opinión era la de Isma. Una vez que el club decide prescindir de él, pues bueno, que venga otro portero, pues al final se ha demostrado que a lo mejor era necesario, ¿no? Pero bueno. En cuanto al resto de jugadores, ¿qué destacarías? Pues me llama muchísimo la atención y me gusta, y creo que a todos, en especial Kakuta. Calidad tiene. Parece un jugador de una calidad impresionante. Era un jugador que ya de joven, de muy joven, es muy joven, tiene 23 años, me parece. Estoy diciendo así un poco a voleo, pero creo que son 23 años. Iba para figura ya en Francia, por eso de hecho lo ficha el Chelsea, y es el que lo cede. Lo que pasa es que ahora lleva un par de años con pocos minutos, que parece que se había estancado un poco su carrera, y el venir al Rayo Vallecano le puede dar un aire nuevo a su carrera, y al Rayo Vallecano le va a venir estupendo. Por otro lado, la llegada de Leo también, otro hijo pródigo que vuelve a Vallecas. Cuando vuelva a Vallecas empieza a jugar bien. Sí, cuando le dan minutos y confianza. Metió dos dobletes seguidos, que fueron 6 puntos, pues fue contra el Atleti de Bilbao y luego contra el Levante. Y por lo demás, pues bueno, buena plantilla en general, buenos jugadores que han venido. A mí me está gustando Licá. Licá es un jugador que se ha hecho con el puesto. Empezó muy bien Aquino, el día del Atleti hizo un segundo tiempo maravilloso. Y lo que pasa es que aquí no le ha cortado un poco esa dinámica, el tema de irse con la selección mexicana, al fin y al cabo tiene que hacer un montonazo de kilómetros de avión, un montón de viajes, y bueno, quizá de momento Jonathan Pereira es un jugador que todavía no se le ha visto nada de la calidad que se le presupone, porque no, pues los partidos que ha jugado no ha estado muy acertado, pero bueno, yo siempre digo que la temporada es muy larga. Ahora mismo hay jugadores que han venido como Alex Moreno o Pozuelo, incluso Las, en Barba, que ha jugado, que van a tener su oportunidad porque la temporada es larguísima, y van a terminar
jugando, y lo importante es que el jugador que salga lo haga bien para ponérselo difícil al entrenador. Creo que este año tiene una plantilla, Paco, más amplia y con, diría yo, con un puntito más de calidad que pues la que tenía el año pasado, por ejemplo. Está Manucho también, como sustituto, sí, sí, digamos, entre comillas, de Larry Bey, un jugador de características más o menos similares, alto, va bien por arriba y tal. Tampoco ha tenido muchos minutos, no le hemos podido... Pero aún así, le está pasando como a Larry Bey, que antes de empezar a marcar goles ya está yendo, es muy querido, sí, por la afición. Ya le quiere mucho todo el mundo. Sí, a mí Larry Bey, pues bueno, la pena, me dio mucha pena que se marchase, porque era un jugador que había congeniado muy bien con Vallecas, con que había entendido muy bien lo que es este equipo, lo que es este barrio, pero bueno, las cosas de los representantes y las... El fútbol, que es así. Y las directivas y esas cosas, que ya yo ahí ya no llega mi conocimiento para eso, para saber cómo, en qué se basaron la renovación o no. No te puedo... Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados de Primera División de esta jornada 8, unos resultados que, pues eso, nos han favorecido bastante. Ahí los estáis viendo, fueron estos. El primer partido era el que abrió la jornada, Granada 0, Rayo 1. Levante 0, Real Madrid 5. Atlético Club de Bilbao 1, Celta 1. Barcelona 3, Eibar 0. Córdoba 1, Málaga 2. Atlético de Madrid 2, Español 0. Deportivo 3, Valencia 0. Primera derrota del Valencia, como decíamos. Elche 0, Sevilla 2. Y Villarreal 2, Almería 0. Queda por jugarse, que se estará jugando en estos momentos, el Real Sociedad Getafe. Como veis, bueno, resultados... Pues bueno, los de siempre ganan. Sí, no ha sido. Sí, quizá lo que más llame la atención es lo que decíamos antes. La derrota antes, de Valencia. La derrota del Valencia. Y luego, bueno, por ejemplo, el Córdoba, que todavía no ha sido capaz de ganar, ningún partido. Uh-huh. Se le está haciendo duro este regreso después de tantos años a la primera división. Y bueno, pues eso, el Depor, que estaba colista, pues ha conseguido una victoria contra un equipo que está muy bien. El otro equipo que está genial también, por ejemplo, es el Sevilla. Uh-huh. El Sevilla, que se ha puesto segundo. Y bueno, en una semana que se habla tanto de pues del clásico, del Real Madrid-Barcelona y tal, pues bueno, los dos tienen sus armas. El Real Madrid llega mucha pólvora arriba. Llega eufórico de marcar goles, llega arrasando en los últimos partidos. Pero el Barcelona llega sin haber recibido ningún gol en ocho partidos. En ocho jornadas, o sea que una derrota, cero goles, no marca tanto como el Madrid. Sí, solo empató... ¿Qué pasa en el Clásico? Me parece que empató el partido del Málaga. Uh-huh. Un empate, sí. Nada más, o sea que, bueno, ahora lo vamos a ver en la... Sí, vamos a ver la clasificación. Que, claro, el invicto es el que va primero. 22 puntitos... 7 ganados, 1 empatado, 0 perdidos, 22 goles a favor, ninguno en contra. Pero bueno, está todo muy igualado, porque después hay un montón de equipos. Sí, está el Sevilla 3 puntos nada más. Sevilla con 19, Real Madrid 18, ningún empate, curiosamente. El Valencia, que si hubiera ganado, se hubiera puesto a salir a segundo. Empatado con el Atlético y cierra los puestos europeos de Villarreal con 14 puntos, 3 más que el Rayo. Luego destacar también el Celta, que está haciendo una gran temporada, tiene 13 puntos. Bueno, y el Eibar, recién ascendido. Sí, en mitad de la tabla con 9. Y el Rayo, que como decimos, es un clásico ya aquí, en la zona izquierda de la clasificación, como nos gusta verle, sí. A mí me ha llamado también, por ejemplo, la atención el Atlético de Madrid esta jornada, que se vuelve a parecer al Atlético de Madrid del año pasado, de la temporada pasada, con, bueno, pues un equipo que aprieta mucho, y al final, bueno, los goles de cabeza, los córners, el balón parado... Y sí, la verdad que cada vez que hay un córner en el Calderón, la gente lo festeja ya como si fuese gol. Bueno, los pichichis son Godín y Miranda, me parece, ¿no? Que son los que están meten muchos goles. Casi nada. Pero bueno, sí que sobre todo se le ve esa solvencia que se le veía el año pasado de los partidos, aunque se le complicaran un poco más, los va sacando más o menos adelante. Bueno, tuvo el pinchazo de Valencia, del partido con el Valencia, que... Pues una cosa muy rara en este Atleti del Cholo, ¿no? Que en 10 minutos iba perdiendo 3-0. Sí, sí. Si se marcó el 3-1 antes del descanso y luego falló un penalti que hubiera ajustado mucho el marcador, pero bueno. Y eso, y luego pues por abajo... Sí, por abajo el Córdoba, como dices, que no ha ganado,
lleva 4 puntos y luego hay un montón de equipos con 5, empezando por la Real Sociedad con un partido menos, luego el Athletic Club de Bilbao, que esta temporada parece que va a sufrir, pero bueno. Bueno, al final se salvará, como siempre, ¿no? A mí me extraña mucho que el Athletic de Bilbao sufra, o sea, ha empezado pues un poco dubitativo, pero con el equipo que tiene, yo creo que, que poco a poco va a ir saliendo de ese, digamos, bache, ¿no? Sí. Pero vamos, yo creo que el Athletic de Bilbao estará al final arriba, en la parte de arriba. Y luego, bueno, el Elche, el Levante, también ahí abajo. Sí, al Levante le está costando mucho meter goles también. Lo vimos en el partido también de, del Rayo, que ganó allí con solvencia. Lleva 4 goles solamente. Sí. De hecho, es el menos goleador junto al Getafe, salvo que marque en el partido hoy. Sí, el Getafe igual es un equipo que ha empezado también en la misma Getafe, como siempre. Ha empezado en la misma dinámica que terminó el año pasado. Entonces, como con muchas dudas, como que no terminan de creérselo. Y bueno, pues no sé, a lo mejor es un equipo que bueno, puede estar en esa zona de pasar problemas como estuvo el año pasado. No se sabe, ¿eh? Llevamos muy poco. Y nosotros, yo lo que me fijo es que el Rayo le quedan 30 jornadas para hacer, me parece que 31 o 32 puntos, y ya está. Bueno, que siga así la cosa. Eso es. Eso en cuanto al primer equipo. Vamos a hablar unos minutos de la cantera, que ya lo hemos comentado al principio. Remontada del juvenil, remontada del femenino, y de hecho la única derrota ha sido la del Rayo B. ¿Qué le voy a decir? Marcando 4 goles. Vamos a ver los resultados y lo vamos comentando. Ahí los tenéis, Leioa 5, Rayo B 4, partido loco, se adelantó el Leioa, luego remontó el Rayo B, le dio la vuelta al marcador otra vez el Leioa, empató el Rayo, luego se adelantó otra vez el Leioa, al final recortó distancias el Rayo B, estuvo buscando el empate hasta el final, pero no pudo ser. Pero hubiera sido un resultado curioso ver un 5-5, ¿eh? Sí, 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 hubiera sido. Los goleadores, Alex Fernández, que marcó 2, Rubén Ramiro y Campillo, que además son los máximos goleadores del equipo, con 3 cada uno. Son los que están metiendo los goles en... Sí, salvo 2 goles aparte, son los que más... En cuanto al femenino, pues ya lo has dicho, 2-1, remontada en casa en el tiempo de descuento. Hacía muchísima falta. Primera victoria, lo que ha costado, ¿eh? Sí, el primer gol, hay un poco ahí de duda de si es de Iris o de Noé. Iris es una jugadora que ha subido también del filial este año. A mí en pretemporada me gustó mucho, cuando Laura la ponía en banda, y a mí me gustó mucho cómo estuvo los partidos de pretemporada. Luego la liga ya es otra cosa, ¿no? Es una jugadora que se tiene que adaptar. Y Noé, que este año, pues yo creo que puede ser su año, ¿no? Es una jugadora también muy rápida, con gol. Y bueno, a ver qué tal, a ver si va teniendo minutos. De momento, bueno, pues están contando más minutos Jade o Patricia Máscaro. Pero bueno, yo creo que lo que decimos, la temporada es larga, contará con minutos. Y luego el segundo gol fue de falta directa de Sarai, que también hacía falta que entrara alguna. Porque bueno, pues está costando, es que está costando mucho meter gol. Y a pesar de que de la calidad de las jugadoras de la parte de arriba del equipo. Pero bueno, el Rayo ha hecho buenos partidos, le está costando meter gol, pero tampoco es un equipo al que se le hagan... Sí, de hecho tiene 4 empates. Al que se le hagan goles, partidos, y entonces, pues bueno, poco a poco, estos son rachas, y con el juego, manteniendo el buen juego que tienen, yo creo que irán sacando los partidos adelante. Y en cuanto al resto de resultados, pues ahí los estáis viendo, el femenino B también ganó, bueno, ganaron todos, salvo 2 empates, la derrota del Rayo B. Destacar, como decíamos, la remontada del juvenil A para ganar 2-1 al Leganés. Un juvenil que es segundo a un punto del Getafe, que es primero. Están los pequeños por delante de los grandes, ¿no? Los de siempre. Sí. El Atleti Sí, el juvenil ya el año pasado hizo una grandísima temporada. No se clasificó para la Copa por muy poquito, por un gol en el descuento del Getafe B, precisamente. Sí, es verdad. Pero vamos, este año ha empezado otra vez muy bien y, bueno, como todos los equipos de la cantera, sí. Cadetes... Juvenil C, ya el líder, como siempre, 5 victorias, 1 derrota. El Cadete B, los chicos de Galapero, que ya sabes que es en realidad el primer equipo, que se llama Cadete B, que va primero, han ganado los 5 partidos. Sí. Y, oye, tiene muy buen equipo. Promete, también, el Cadete este año... Tiene muy buen equipo también Galapero este año, y bueno, ya le traeremos por aquí también algún día para que, que también es amigo del programa, para que nos cuente un poquillo cómo lo que está haciendo. Sí, bueno, y el Benjamín, que era su primer partido, pues nada, en el primer partido han caído 15 goles.
Muy bien. 15-0 a los pobres chavales de la Asociación Deportiva del Pozo. Como siempre. El B. Pero bueno, como veis, pues, salvo la derrota del B. Sí, el femenino B me parece también. A Torrelodones. También ganó. Campo que nos trae muy buenos recuerdos, el de Torrelodones, porque allí fue donde ganó la Copa el femenino A. Femenino A. Allí, día de calor, que todos recordamos, sí, pero el, con mucha alegría. El femenino B también ha empezado bastante bien, o sea que, bueno, esto va para adelante, esto funciona y yo creo que nos espera una gran temporada de disfrutar con los femeninos, tanto con el equipo de Laura Torbisco como con el de Alberto Ruiz de la Hermosa. Y luego el B, después de un principio, pues es difícil, pues de adaptación también a la categoría, yo creo que hace un muy buen fútbol, igual que hacía el año pasado, sí, sí. Y yo creo que estará también, no, esperemos que tampoco pase problemas. Pues claro que sí. Desde aquí, perdona, desde aquí mandar un saludo a Mariano Madrid también. Que se recupere el hombre. Creo que había tenido una rotura de clavícula el viernes y era uno de los que habíamos hablado con él para que hubiera venido hoy como invitado. Y bueno, pues nos hemos dado un poco de margen para que se recupere y pues en las próximas semanas estará también por aquí con vosotros. Pues sí, y entonces también íbamos a traer, pues ya para acabar antes de decir los próximos partidos y dejaros con ese resumen de los coloquios de la Peña 2004, como decía, íbamos a haber traído a Mariano, tampoco no pudo venir, y luego después habíamos pensado en traer a unos chavales de una asociación de Entrevías, que se llama, bueno, la Asociación de Jóvenes de Entrevías, que se llama El Barrio Nuestro, que algunos los conoceréis porque, por ejemplo, en Madrid Sur, que es donde yo vivo, han puesto una escultura allí, muy bonita, que con el nombre de la asociación, nuestro. Que la escultura es el nombre en sí mismo, así con ladrillo y tal. Entonces, hemos pensado en traerlos porque el próximo domingo han organizado una jornada de hip hop, y alrededor del hip hop pues se van a hacer una serie de actividades culturales, deportivas. Uh-huh. Y desgraciadamente no han podido venir, pero sí, estaban, nos han pedido perdón porque, ¿sí? Porque ha sido a última hora que les ha surgido un imprevisto y así en el último momento no han podido venir, pero bueno, aún así. Ahí estáis viendo el cartel, es una jornada que es el próximo domingo, coincide con el partido del Rayo fuera, sí, en bueno, Málaga, pero es todo el día. Es todo el día. Así que de hecho empiezan las cosas, las actividades a las 12. Con un torneo de 3 contra 3 de baloncesto. Sí, perdona, vamos a pedir a Control otra vez que vuelvan a poner el cartel para que la gente lo, sí, que lo vea. Pongan, muchas gracias. Es el domingo, 26 de octubre, próximo domingo, en el Colegio Núñez de Arenas, de Entrevías, en la calle de Martos. Y bueno, alrededor del hip hop pues, se van a hacer torneos de baloncesto, talleres infantiles, luego para pues, comida y un bar para tomar algo, exhibiciones de breakdance, de BMX y de skaters. Sí, que, o sea, que también, aparte de conciertos por la tarde. Sí, luego hay conciertos por la tarde, conciertos de grupos de hip hop. Pero bueno, también lo queremos destacar nosotros aquí por la parte deportiva que tiene este evento. Uh-huh. Y bueno, pues desde aquí estamos dando voz, igual que la semana pasada le dimos voz también a la Liga de Fútbol Popular. Uh-huh. Pues es todo este tipo de iniciativas, que sepáis que estamos abiertos a, pues para sacarlas aquí en el programa, darle voz y darle esa publicidad que creo que merece todas estas cosas. Así que nada, podéis ver el partido del Rayo, luego os pasáis por allí y podéis pasar pues eso, todo el día viendo exhibiciones, un evento que puede ser, con conciertos, que puede ser muy bonito. Y si os gusta el hip hop, rap, a lo largo del día también habrá un concurso de grafitis, así que pues nada, el que quiera apuntarse ya tiene algo que hacer el domingo. Suerte para esta asociación y como decíais el lunes pasado a la Liga Popular, que sea el principio, ¿no? Sí. Y que el año que viene pues que vuelvan a repetir. Sí, todo este tipo de iniciativas, pues bueno, esperemos que vayan a más, que se sigan repitiendo, que tengan una buena acogida por parte de la gente, del barrio y que bueno, pues puedan continuar adelante y hacerse más grandes para poder hacer muchas más cosas en favor de toda la gente y de todo el barrio. En este caso, a través del hip hop, la semana pasada era pues a través del fútbol sala. Pues bueno, todas estas cosas pues bienvenidas sean y desde aquí nosotros pues que sabéis que les damos voz, lo podemos apoyar
y que estamos aquí para lo que necesitéis. Poneros casco, los que estáis practicando con el skate y estas cosas. Bueno, ya para finalizar, vamos a ver los próximos partidos. Ya sabéis, hemos dicho, el primer equipo juega en Málaga, el domingo a las 12. Bonita excursión también. Sí. Y el resto de equipos de Rayo Vallecano, pues, juegan en estas horas que estáis viendo. Todavía no se sabe a qué hora jugarán los benjamines, pero bueno, se sabe que será el domingo y, perdón, el sábado en la Torre. El resto de partidos, el domingo solo se jugarán tres. El Rayo B juega en casa a las 5 de la tarde contra el Socuéllamos de Ciudad Real. El Juvenil A juega fuera de casa, el León contra el Puente Castro, también el sábado a las 12 y cuarto. Y el otro que juega también a las 12 y cuarto del sábado, del domingo, perdón, es el Juvenil B, que juega en Carabanchel, contra el Carabanchela. El resto de equipos juegan el sábado, pues eso, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde tenéis partidos. Destacar que hay muchos enfrentamientos directos contra el Atlético Madrileño. De hecho, juegan el Cadete B contra el Atlético Madrileño A, el Infantil A contra el Atlético Madrileño B y el Alevín B contra el Atlético Madrileño A. ¿Y el femenino? Todos en la Cerro del Espino, casualmente. El femenino juega el sábado, ¿no? No, el femenino y el, los femeninos descansan. Ah, descansan. El sábado es el siguiente partido. Y el siguiente creo que también descansan. Juega... Sé que el siguiente partido es un sábado en casa, me parece, contra el Santa Teresa, puede ser. Esta semana descansan los dos femeninos, así que le vaya bien, que sigan entrenando, degustando esa primera victoria y que vengan con fuerzas, que además luego tenemos... Mundial, acuérdate. Mundial femenino. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir marchando porque tenemos que hacer el programa un poco más corto para poder ofreceros el resumen de los coloquios de la Peña 2004, que estarán, pues nuestros compañeros seguirán allí grabando. En cuanto terminen, hacemos un pequeño resumen y mañana os lo ofrecemos. Y se emite seguido ahora mismo, ya tendréis, cuando nosotros terminemos aquí de hablar, pues ya tendréis un resumen de los coloquios de este lunes. Intentaremos también grabar el del lunes que viene. Y el coloquio completo lo colgaremos en el canal de YouTube de Rayo Manía. El miércoles, así. Para que pues los podáis ver enteros. Lo que hemos dicho, una iniciativa muy bonita por parte de la Peña 2004. Además, la Peña 2004 siempre en este principio de temporada pues está muy activa, porque luego llegarán los premios. Sí, los premios los son en noviembre, me parece. O sea que bueno, que también intentaremos grabarlo y... Si la técnica no lo permite... Si la técnica lo permite, los medios, la logística... Si la autoridad no lo permite y el tiempo... La logística y todo. Pero bueno, aquí ya sabéis que contamos con lo que contamos, pero intentamos, pues bueno, llegar a... lo más posible para que tengáis información, imágenes de todos los eventos rayistas e incluso y no rayistas que se hacen en el barrio. Sí, porque los partidos de Rayo, para mí que este año Mediapro está duro y no nos acredita. No sabemos, a ver cómo... Esperemos que a lo largo de la temporada pues podamos grabar algún partido, aunque sea del juvenil, yo que sé. Sí, para poder emitir para que veáis, pues eso, algo del B, del femenino, bueno, etcétera. Mientras tanto, pues haremos lo que podamos, como siempre. Les dejamos con el resumen del coloquio. Efectivamente. Y nada, hasta la semana que viene. Yo para Rayo. Pero es muy fácil para jugar para el acuario. Es posible que es haciendo partícipes de un coloquio a... aparte de los protagonistas que han sido para nosotros los rayistas muy importantes en estos 10 años. No me quiero olvidar de Carlos Odue, el primer entrenador en segunda B que pues, jugó el playoff con un equipo hecho prácticamente con pinzas, de Mitchell, entrenador en segundo año. Y luego hemos tenido la fortuna de vivir el ascenso a segunda con Pepe Mel, el ascenso a primera con Sandoval, la permanencia recordando el famoso Carmurazo y lógicamente Paco Gémez consiguiendo pues, mantener al Rayo en primera división de una manera que para nosotros es impensable, hasta en cierta forma cómoda, entre comillas, y logrando la mejor clasificación histórica con el octavo puesto el año pasado. Es un club que tiene que fatigar día a día con la sombra del Real Madrid, del Atlético de Madrid,
a veces dejado de la mano de Dios. Solo la gente de Vallecas sabe lo que es el de ser un equipo que es muy personal y que no se parece a nada, ¿no? Entonces, cuando llegas allí, empiezas a comprender lo que es el Rayo, empiezas a querer a la gente, empiezas a saber de las fatigas que hay en el día a día. Paco como José Ramón pues también han sufrido eso, el día a día del Rayo con la sombra de los Gigantes al lado. Y por eso cada victoria sabe diferente y por eso cada triunfo que consigues con el Rayo es algo que sabe a gloria. Y por eso cuando te vas, como es mi caso, como luego ha sido el de José Ramón y en un futuro será el de Paco, cuando te vas no deja de ser rayista y sientes en el corazón cada triunfo que el Rayo consigue, ¿no? Ya te he dicho, el último partido que vi fue este viernes, disfruté de la grada viendo al Rayito y eso siempre te queda, ¿no? Y vayas por donde vayas en España, yo el año pasado iba con el chándal del Sporting por los aeropuertos y sin embargo para la gente era el entrenador del Rayo. Veía la gente pasar, mira, me entrenador del Rayo y llevaba el escudo del Sporting, ¿eh? Entonces eso es lo que dije, ¿no? Es lo que marca. Y antes lo estábamos hablando Paco y yo, entrenar el Rayo te da un máster en la vida, te da un máster como entrenador, te da un máster como todo, porque al final lo que te llevan son valores humanos y valores que en otro club no los vas a poder realizar. Entonces yo pienso que entrenar el Rayo, yo se lo aconsejo a todo entrenador, pasar por el Rayo, porque al final lo que te hace es curtirte un poquito como entrenador, como persona, pero lo que tú dices, el agradecimiento de la gente cuando te ve, donde te vea, en cualquier parte donde te vea, se palpa, ¿no? Le brilla los ojos. Y creo que eso es de agradecer para las personas que somos privilegiados en estar ahí, en ese momento, ¿no? Si es un club que no te deja que pase desapercibido, es decir, no es el típico club que pasas por ahí, bueno, y a los 3, 4, 5 años te acabas olvidando, ¿no? Creo que lo que vivimos aquí, de la manera en la que vivimos, y sobre todo por lo que recibimos, más que por lo que damos, creo que te marcan en el futuro y te hacen incluso conformar tu conducta, ¿no? No solo ya a nivel entrenador, sino también a nivel personal. Entonces, bueno, solo darte un paseo por Vallecas o cuando llegas al estadio o cuando tienes que venir a hacer algún acto de este tipo, te hace sentir que esto es distinto, que es diferente. Vuelvo a repetir, ¿no? No somos ni mejores ni peores que en otros sitios, ¿no? Yo creo que ser distinto hoy en día es algo bueno, ¿no? Toda la gente tiende a encasillarse, tiende a no arriesgar, tiende a conformarse, y si Vallecas tiene algo es que eso no lo ha hecho nunca. Siempre ha luchado, siempre ha reivindicado, siempre ha estado donde tenía que estar, y eso a nosotros como equipo y a nosotros como entrenadores y como parte integrante de un club, creo que es algo que nos motiva y que nos hace ser más grandes cada día. Sí, tengo que decir que me ha tocado vivir en esta época moderna del Rayo, en esta pequeña historia moderna en los últimos 8 años que llevo aquí. Y es que no se me borra tampoco la sonrisa a la boca cada vez que pienso en el Rayo, ¿no? Es imposible. Y puedo asegurar que actualmente hay gente que viene fuera de Madrid y yo que me paseo por todos los campos de Primera División y Segunda División hasta hace poco tiempo, os puedo asegurar que la gente que ha venido a vernos no ha encontrado nunca una opción como la nuestra. Venir al campo del Rayo y escuchar a todo el mundo cantar y animar al equipo, eso no lo hace ningún equipo de Primera ni de Segunda División. Así que me quedo con todo eso. Bueno, buenas noches a todos. A mí sí que me parece una pasada estar aquí sentado con esta gente que estoy. Pero bueno, sí sé que hago aquí porque me ha invitado Puebla y aquí estoy. Entonces, bueno, agradecerlo sobremanera porque es un auténtico lujo estar aquí sentado. Y bueno, de alguna manera, pues aunque ya no esté en el club, pues representar a la cantera, ¿no? Que también está muy bien, porque sí he entrenado muchos años ahí, han sido 12 temporadas. He vivido momentos inolvidables, como fue la consecución del campeonato de División de Honor, que bueno, hasta la fecha, pues sí, entre comillas, pues se puede presumir de que fue la única vez que lo consiguió el juez de División de Honor. Este año va muy bien encaminado y ojalá lo consiga de nuevo, pero creo que fue impresionante aquella vivencia. Y bueno, de alguna manera me aproveché también del trabajo del míster, de Sandoval, de Isma, que estáis sentado y tal, con el ascenso a segunda vez en Hospitalet, que hizo que yo pues viviera lo que no pensaba ni me imaginaba nunca iba a poder vivir, que era ser entrenador en Segunda División B durante 3 años, y fueron auténticamente inolvidables. Y bueno, pues ahora sigo haciendo mis pinitos, mi pequeña carrera en el fútbol, disfrutando del Rayo, viendo el Rayo. El Rayo de Pepe Mel, en su época era yo entrenador del juvenil,
aprendí de él, viendo sus entrenamientos, viendo su forma, viendo cómo se comportaba en el campo con los futbolistas, en los entrenamientos, etcétera, etcétera, en el trato diario, cuando íbamos a jugar un partido contra ellos o lo que fuera. Y bueno, al mismo tiempo que Sandoval, también, entrenador del filial y yo del juvenil, y luego él del primer equipo y yo del filial, y terminando por Paco Gémez, exactamente lo mismo. Aprender muchísimo de ellos, observándoles, viéndoles cómo se comportan, y para mí ha sido una experiencia impresionante.